Con su venia, diputada presidenta, compañeros legisladores, prensa y público presente, y a quienes nos siguen por las redes sociales, a quienes nos honran con su presencia este día, muchas gracias. Quiero felicitar a la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech por haber presentado esta iniciativa, sumándose de esta manera a la lucha contra la privatización del vital líquido que es el agua potable. Este punto de acuerdo es muy importante porque viene a dar seguimiento a los cuestionamientos que le fueron realizados al exdirector de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, en su comparecencia. Entonces le pregunté por el destino de los más de 1.055 millones de pesos que Aguacán pagó a CAPA por el contrato firmado con el gobierno del estado. Y dijo no saber dónde quedaron, porque inmediatamente salieron de la cuenta bancaria de CAPA y se transfirieron a una cuenta de Hacienda del estado. Para de ahí, en más tener un destino incierto. Nadie sabe dónde están los 1.055 millones de pesos. Aunque todos nos imaginamos quienes se repartieron ese preciado botín. Como si eso fuera poco, esta semana me hacen entrega de una carta que Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacán, turnó a través de la Oficialía de Partes de este honorable Congreso, en la cual manifiestan estar pagando 250 millones de pesos anuales a CAPA por concepto de contraprestación periódica por el servicio de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, en Isla Mujeres y en Solidaridad. Por lo que entonces hay que pedir a CAPA que nos brinde un reporte y nos demuestre a través de sus estados de cuenta si ha recibido esos millones de pesos. Y si así fue, ¿en qué infraestructura, en qué obras ha beneficiado, ha invertido para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado? Asimismo, en dicha carta declara, leo el documento y se los muestro. A la luz de los últimos acontecimientos, declaraciones y puntos de acuerdo realizados por usted en desprestigio de la concesión de la sociedad concesionaria y de la operadora de los servicios Aguacán y en relación a su intención de buscar terminar anticipadamente a su vencimiento la concesión, consideramos urgente que nos escuche a los representantes de la concesionaria y nos permita exponer nuestros puntos de vista y argumentos sobre los beneficios que la concesión genera, pero también sobre los derechos y obligaciones de la concesionaria, de las autoridades concedentes y de la CAPA. Yo le pediría, bueno, voy a continuar aquí. Aguacán exige una reunión urgente con su servidora, ya que se sienten desprestigiados por haberles expuesto las denuncias y quejas ciudadanas. Han sido las demandas más sentidas de aproximadamente 250 mil habitantes en Solidaridad. El agua potable. Entonces, Aguacán exige una reunión urgente con su servidora, ya que se sienten desprestigiados por haberles expuesto las denuncias y quejas ciudadanas, por haber demostrado que hay un pésimo servicio, con agua de mala calidad, con tarifas que resultan un gran daño, un robo a las familias solidarenses, quintanarruenses,
y por hacer público que han operado con ilegalidad para obtener un negocio millonario con algo que es vital para los seres humanos, como lo es el agua. Así lo dice la ONU, los tratados internacionales y la Constitución. Hoy resulta que la compañía Huacán está muy sensible por el acuerdo que su servidora presentó a esta honorable legislatura para revocar la concesión. Porque saben, como la prensa hoy lo dice, que sus días están contados en Quintana Roo. Aprovecho esta tribuna para responder al mensaje de estos mercenarios empresarios sin escrúpulos. Mi bandera es la demanda ciudadana. Estoy aquí gracias al voto de la ciudadanía. De esos 12,337 solidarenses que me dieron la confianza para hoy legislar, que confiaron en su servidora y amiga Laura Beristain, con su voto para defender su derecho al agua potable de calidad y con una tarifa justa. Casa por casa, durante mi recorrido con el hoy gobernador Carlos Joaquín González, con nuestra presidenta municipal Cristina Torres, la gente antes de darnos la mano, compañeros, nos mostraba los excesos de Huacán en los cobros. Y atrás están el mal servicio, la mala calidad del líquido. Y eso tiene trastornada a la sociedad solidarense. Quiero aclararles a los representantes de Huacán que Laura Beristain y la 15ª legislatura no permitiremos viejas corruptelas. Se equivocan si piensan que en una reunión podrán pactar como lo hicieron para obtener la concesión el 5 de junio. El mensaje de los quintanarroenses fue muy claro. Ya no que quieren, ya no se necesita, ya no se desea más compra de conciencias. De lo contrario, no vamos a crecer, no vamos a evolucionar. Y que sepan los accionistas, los representantes de Huacán, que Laura Beristain y la 15ª legislatura, el gobierno del estado y el honorable Ayuntamiento de Solidaridad, más los que se sumen, porque se ha logrado un muy buen efecto dominó, porque tienen estas mismas demandas Benito Juárez e Isla Mujeres, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograr revocar Huacán, hasta lograr tener agua en buen estado, hasta lograr tener precios adecuados al salario de los mexicanos y un producto que tengamos al 100%, porque los mexicanos y los quintanarroenses somos seres humanos del 100%. Entonces, yo no estoy en contra de nadie. Estoy a favor de la vida, a favor del agua y representando a los ciudadanos que me hicieron el favor de dar su voto para decirles que el agua es la vida y quien no está a favor de la vida, creo que está a favor de la muerte. Muchas gracias.